minutos, la hora exacta del pronóstico del tiempo, y así es. Yo creo que no hay nada más incómodo que altas temperaturas y mucha humedad, ese bochorno, y nosotros sin playa, pues obviamente es una pésima combinación. Dije usted sin playa, sin agua, entonces hay que cuidarnos, porque sí, esperamos que la humedad esté ganando terreno durante los próximos días aquí en el estado, en la ciudad, y se combina con las altas temperaturas que se mantienen también durante este miércoles. Es una mitad de semana de altos valores, de tiempo caliente y de un cielo soleado, es lo que se estima de nueva cuenta, y así durante los próximos días. La diferencia es esta probabilidad de precipitación que esperamos ya de sábado para domingo, algunos chubascos. Hasta el momento no lo descartamos, pero tampoco es una alta probabilidad de lluvia, es bienvenida sin lugar a dudas esta precipitación, que al menos aporta algo a la ganadería, a también por supuesto los cerros, al campo. Al menos se aporta esta precipitación, que todavía la estimamos sea sectorizada. Atentos a los detalles, le damos seguimiento a cualquier ajuste que estimemos, sobre todo durante este próximo domingo. Por lo pronto, hoy miércoles, 40 grados, cielo soleado, caliente, por la noche 31. Siguen los altos valores, pocas nubes, el viento soplando. Al concluir la jornada todavía sentimos mucho calor y usted no me dejará mentir. Entonces, cuídese, hidrátese bien, aunque se oculte el sol, hay que seguir bien hidratados. El jueves y el viernes seguimos con el cielo soleado, 26 como mínima, máxima de 39 a 40 grados, son mañanas templadas, tardes muy calurosas o calientes. El sábado la probabilidad de precipitación en un 20%, mínima de 25 y máxima de 39 grados. Ya iniciamos con este porcentaje de precipitación bajo, pero ahí está. También el próximo domingo y lunes, lo que estimamos son chubascos aislados. La probabilidad de lluvia en un 30%, es un bajo porcentaje, hay que decirlo. Está en vigencia, está latente la probabilidad, pero tampoco hay que hacernos muchas esperanzas. Mínima de 24 a 25 grados, templado muy temprano, y la máxima al menos va a bajar un poco, 37 grados, pero la sensación térmica sigue siendo de valores más altos. Insistimos, somos muy tercos hasta que nos quede bien claro que tenemos que cuidar nuestra salud con este panorama, con esas altas temperaturas que todavía durante los próximos 5 días van a mantenerse desde los 37 hasta los 40 grados, son temperaturas elevadísimas. Hidrátese bien, utilice protector solar, también no se exponga mucho tiempo al aire libre, y consideré que esto es generalizado para toda la región noreste, Nuevo León, en Anáhuac, Lampazos, Bustamante, Agualeguas, Villa Aldama, cielo soleado, con 41 a 42 grados como máxima. Hasta aquí el reporte del tiempo. Antes de despedirme y también antes de irte de vacaciones, te cuento lo siguiente: tienes que dejar todo listo para este próximo regreso a clases. Con el sistema de apartados del sol, puedes apartar desde ahorita los útiles, los uniformes, la mochila, todo. Lo mejor es que puedas, vas a poder pagarlo poco a poco, sin intereses, sin tarjetas y sin recargos. Recuerda que en Del Sol continúan las rebajas de hasta un 50% en ropa para toda la familia. No las dejes escapar. Disfruta las rebajas en cualquiera de las 20 sucursales Del Sol en Monterrey, o también en línea en delsol.com.mx. No se lo pueden perder. Corran y aprovechen esas increíbles ofertas.